Ciudad de México, Notimex, Manuel Gómez Morín confió en que logrará el triunfo con 51% de los sufragios para ocupar la presidencia del PAN, pese a que detectó irregularidades como compra de votos. Sin embargo, su contendiente, Marco Cortés, también auguró un triunfo para su proyecto que representará a todas las expresiones del partido. Anomalías en el Estado de México. Entrevistado luego de emitir su voto en Naucalpan, Estado de México, Gómez Morín denunció casos de suplantación, votos con credenciales falsas y compra de sufragios en los municipios de Calimaya, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, del Estado de México, que serán documentados para levantar las incidencias. Pidió la intervención de la Comisión Electoral del PAN, y sostuvo que hasta ahora solo tiene información de las incidencias en el Estado de México, pero está en espera de reportes del resto del país. Gómez Morín dijo que pese a ello, está confiando en que alcanzará el triunfo. Admite preocupación, aunque me preocupan este tipo de irregularidades, porque lo que hacen es ensuciar el proceso, y Acción Nacional tiene que salir muy fortalecido, subrayó. Destacó que recorrió 23 estados, 60 municipios y las principales ciudades del país en 30 días, por lo que confió en alcanzar el triunfo. Sobre las declaraciones del expresidente Felipe Calderón de formar otro partido, aclaró que no puede opinar sobre posturas de terceros. Llama a ser parte del PAN por su parte, entrevistado tras emitir su voto en Morelia, Michoacán, y acompañado de su esposa Marisol y sus dos hijos, Marco y Máximo, Cortés Mendoza llamó a todos los mexicanos a que sean parte del PAN y a quienes se fueron, que regresen. Afirmó que Acción Nacional saldrá fortalecido de la elección interna de este domingo porque el proyecto de unidad e inclusión que obtendrá el triunfo representará a todas las expresiones del partido. Estoy seguro que así va a ser. Estoy seguro que en el PAN se privilegiará el bien superior, el bien mayor. El objetivo del partido en este momento es que Acción Nacional siga sirviendo al país desde la oposición, y que le siga sirviendo al país desde donde somos gobierno, subrayó. El Partido Humanista llama a todos los mexicanos que quieran ser parte de Acción Nacional, del Partido Humanista de México, a que vengan. A los que fueron, a que regresen, a los que no han llegado, a que se decidan a entrar. Todos los panistas son bienvenidos, enfatizó. Reiteró que como ejemplo de unidad convocará a los militantes que estaban en otro proyecto, con Gómez Morín, a formar parte de la comisión política.